un poco tarde, un poco atrasado en esta revuelta porque hemos tenido algunos problemas técnicos, pero igual le damos la bienvenida al verano y a Yerko Pablo en esta revuelta ya de verano y ya no de primavera. ¿Cómo estás, Yerko Pablo? Oye, súper bien, pues, weón. ¿Qué pasó, weón? ¿Problemas técnicos acá? ¿Qué mierda puede haber pasado? No tengo Problemas idea. técnicos con el técnico. Eso fue lo que pasó. Es la derecha boicoteando, weón. La derecha Oh, no boicoteando, está weón. jugando chueco ya a la Está jugando derecha. chueco No desde ya, nos weón. está dejando conversar ni hablar lo que hablamos siempre. Entonces, en esa pasada, el técnico hoy día tuvo problemas técnicos en su búnker y no pudimos transmitir cuando salimos. Claro, ¿cómo estáis, negro, weón? Oye, loco, el calor me tiene vuelto mono. Así de Bueno, la verdad, cagó el calor, yo negro. claro, inviernista de tomo y lomo. No me gusta este calor desagradable, loco. O sea, el calor de septiembre me lo banco, pero este calor así de 35 ayer, loco. Yo tengo un termómetro pequeñito, no lo tengo acá a mano, pero marcaba 30 grados entre mi casa, loco. Oye, además se han invertido las cosas porque antes me veía y vos te cagáis de calor en verano, ahora te veo yo a vos con zapatilla en verano y me cago de calor yo, pues, weón. Pues Sí, pues, la verdad, que yo eso en es verano más ando personal toda esa a pura jugada. Charlie Short. Pura Charlie Short. Oh, y ahora se nos pegó nuestro compañero Yerko Sí, Pablo. No weón. sé si yo estoy al aire todavía. Estoy en esta pasada de aire Se fue el Fox. negro. No sé si ¿Qué escucho pasó? ahí. Yo estoy al aire. Ah, bueno, sigo al Yo aire. lo Bueno, escucho al Yerko negro, Pablo se cayó. weón. No sé qué le pasó en su conexión. Estamos. Es que no lo escucho al Yo lo Yerko Pablo, escucho no al lo negro, escucho. weón. A ver, ¿estamos Negro, te voy a escuchándolo? hablar en señas. Así. ¿Me escucháis, Yerko Ahora Pablo, te no? escucho, sí, weón. Ahora te escucho bien. Oh, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa hoy día, de La verdad? Ojo derecha en la. boicoteando, weón. La derecha boicoteando, sí, eso es, weón. Qué terrible esto. Bueno, estábamos hablando un poquito del calor y solamente para hacer una referencia a lo que tú decías ahí, es que Yerko, cuando éramos más cabros, como hasta los 30 años, Yerko usaba bototo y usaba pantalón negro y no sé qué cosa. Y después, no sé, una ola hippie que le pasó, empezó a jugar chor y chala y polera, porque antes tampoco usaba como camisas nomás, y empezó a usar como chala sandalias, de esas de hippie. Le falta el puro morral para parecerse al papá cuando era más cabro. Pero yo sigo usando zapatillas y él usa sandalias. Y hawaianas Y también, negro. hawaiana, esas cosas. Yo casi Hawaianas. ocupo solo en la playa, no en Santiago. Pero bueno, por eso dice que ahora nos vemos y o sea, y se Y caga me para da después no calor verlo. el dedo, me da calor siempre con zapatillas ahí, weón. Oye, ¿Ah? loco, 35 grados ayer, 30 grados hoy día. Hablar del clima igual en Santiago está brígido, está bien particular. Oye, la Paola nos manda al toque un mensaje y dice que eres tropillerco, weón. Obvio, Tropillerco, weón, obvio que tropillerco. eres Ahí tropillerco. estábamos con Paola en Brasil, weón, tropillerqueando. Sí, pues ¿Ah? la Paola estaba en Brasil y ayer eres tropillerco, andáis sin polera, me contaron, y andáis todo el día así feliz, vacilando ahí la playita. Qué bacán vivir en un lugar así. Weón, me bañaba todos los días en repelente para mosquitos, weón. Weón, el repelente me encantaba, weón, me echaba así, weón, todo el día. Y de repente caché, weón, máximo 4 buzos diarios así. Yo dije, chucha, me voy a morir, weón, me va a salir otro tazo en la espalda, weón, que chucha sabe qué va a pasar, weón. Oye, los mosquitos de Brasil, los de Bolivia, ahí me han hecho chupete, loco, varias veces. Le ha pasado mal con los mosquitos, como una semana después con las piernas hinchadas, le ha pasado bastante mal con esos mosquitos, son del terror, weón. Bueno, a mí me hicieron dar los mosquitos, pero puta que tenía calor en Brasil, weón. No, la cagó, demasiado calor. Ya, pero playita siempre es bonito. Playita bacán, pues cuando está allá adentro, está allá afuera, weón. Más todo húmedo, weón, es que usted era una olla, weón, así. Pero igual digo Brasil, Sí, pues. Oye, Oh, Yerko era en Brasil, Pablo, está todo pasando en este Chile nuevo. oh, bastante, ¿Sabes qué? Bueno, weón. yo no tengo mucha. Yo trabajo mucho más de la casa, no he salido estos días, pero los comentarios que me han llegado de gente cercana, no ajena, me dicen como que la gente de verdad andaba más feliz. Sí, Como que weón, pasó. yo lo noté hoy día, salí hoy día, fui al barrio Italia, estuve por allá, weón, la gente anda contenta, weón. Bueno, para este lado, yo creo que se vaya a Vitacura, weón. Se vaya a Borde Río, están todas las caras largas, pues, weón. No, claro, no, pero por eso la gente que más nos vinculamos nosotros, New York bajo, de Plaza Italia abajo, no para arriba, vos. Varios ¿Cachai? colegas Pero míos también andaban felices, weón. No, sí, bien. sí, como que se respiró algo. Ahora, esto es más personal, yo desde lo que te conté la semana pasada, sí, yo creo que se respiraba esperanza. Ahora, mira, yo estaba mirando todo lo que ha pasado con Boric en la tele, hoy día estuvo en la Constituyente, fue ayer al Palacio de la Moneda, y también me parece hay una cantidad de gestos bien particulares que son bien llamativos, y tú sabes que esto se hace, la política también se hace de gestos, de momentos, de situaciones. Sí, Y a ha la sido gente le bien, gustan los símbolos. sí, bien particular esta cosa que sea millennials, entonces él llega y quiere una selfie y él toma el teléfono, pues, bueno, no como los otros que no saben, que le tienen que pedir a alguien, este ¿Sabe loco tomar el agarra. teléfono, weón? Oye, pero sí, qué importante eso, sí, bueno, a muchos de nosotros nos pasa que somos, ¿qué somos nosotros?
Nosotros somos ochentennials. Ah, verdad, somos ochentennials. Muchos de mi entorno no saben tomar el teléfono para tomarse una selfie. O sea, por ejemplo, mi hermana le pone temporizador. O sea, ahí toma el teléfono y 3, 2, y para tomarse bien la foto. Entonces, temporizador, weón. Sí, pues, temporizador. Entonces, imagínate qué llamativo esto que el presidente, oye, una selfie y él la tome, pac, agarre, apriete y dispare, weón. Qué detalle. A todo esto, ¿viste? La llamada de Viñera con Boric, ¿no? Sí, vi la llamada porque Viñera... Todo incómodo a la weá. Incómodo, loco, incómodo. Todo súper incómodo a la weá. Cuando le hizo la foto, una foto cuando entra la moneda... Y tomas otra cuando salga, ¿eh? Y vea como, ¿qué hace? ¿Qué weá, Piñera? Y eso, lo, y eso dijo que le decía a todos los presidentes que entraban en el mundo, que les tocaba de hablar a él. Mira, claro, la weá. Que es nuestro presidente, weón, la mira caga. La, weón. Mira la weá que les dice, weón. La weá, weón. Mil weas más, weón, y le dice esa weá. O sea, siempre los sillones de los presidentes del mierda, pues, weón. Oh, también sí, weón. Cuando, qué vergüenza fue, si te acordás cuando sacó esa banderita, weón, de Estados Unidos y entre medio iba a Chile, weón. Sí, oye, más allá de cualquier cosa, weón, qué bueno que este weón se va, loco. Qué bueno, weón. Qué bueno. Puta, sí. Qué bueno. Este weón da cringe, como dicen ahora. Sí, qué bueno que se va. Qué bueno el fin de su mandato. Quedan, creo que hoy día vi un contador que hay por ahí en Twitter que quedaban como 79 días, algo así. Era como la cuenta para que chao, chao, Piñera por segunda vez. Oye, pero que te quería comentar. Bueno, ahora que hacemos el link con Piñera, te quería contar un dato particular. ¿Cachai? Que según los estudios, todos estos estudios cruzados y toda esta cosa que empieza a darse y que a ti también te gusta mucho, porque aparte lo conoces bastante bien, Piñera y Kast, técnicamente, votos más, votos menos, obtuvieron la misma cantidad de votos. Sí, pero, lo pero la misma, claro, la particular es que es en el mismo distrito. Entonces, son los mismos votos de Piñera que se le traspasan a Kast. No ganaron seguidores. Sí. No se ampliaron para ningún lado, son los 3.7 millones que son siempre, o por lo menos los últimos 16 años, más o menos. Pero, más allá de eso, a mí me extraña que no haya bajado, porque venía muy en baja la votación de la derecha y creo que la mantuvo, ¿cachai? De alguna manera. Entonces, igual mérito de Kast, hay que decirlo para la derecha. O sea, ahora yo creo que no les sirve mucho la derecha, porque en el fondo van a tener que cambiar el discurso completo, weón, si quieren hacer alguna weá y ser viables desde el punto de vista electoral, pues, weón. O sea, se suicidaron. Pues, bueno, cuesta arriba esta weá, o sea, volver a... Yo creo que lo pueden hacer, digamos, de todas formas, pero les va a costar reorganizarse, volver a que alguien hable de derecha social dentro de ese mundo y que las personas más serias les creamos, va a ser bastante difícil. Sí. Y yo creo que, mira, es la oportunidad de que... Porque igual en este minuto va a empezar una lucha dentro de la derecha por quién toma la hegemonía. Yo creo que ahí Osandón tendrá que agarrar los pendones que quedan y hacer algo de lo que le queda, si es que lo dejan, ¿cachai? Porque Osandón no lo quiere nadie tampoco en ese mundo, ¿cachai? Y Lavín, bueno, Lavín, mejor que se quede donde está nomás ya, creo que está en España todavía ese weón, porque de verdad que la cagada que le dieron las Condes, weón, con las platas de eso, de horas extra y ese tipo de cosas, son, creo que eran 7.000 millones, no estoy seguro, no estoy cargando el dato, pero eran miles de millones, eso sí, sí miles de millones de pesos, weón, que se van en esa weá. A mí me da rabia, weón, porque tanta plata que gastamos en estos políticos, weón, y conducen al país a un estallido social donde se perdió una cantidad de infraestructura, weón, quedó la cagada en el país, weón, para esa weá les damos plata a estos mierdas, weón. A mí me da rabia, weón. Sí, por eso es que la gente vote por Kast también, pues, weón, si es que es el, como la... Porque no están votando por Chile Vamos, pues, weón. ¿Cachai? Están votando... No, estamos dando el chiste. Ah, estamos, ya, de ahí lo tiramos, dame un segundo. Es que nos están hablando acá en la muela, entonces no es tan fácil hacer esto de las dos cosas. Oye, vamos a tener que hacer un sistema de señas, como que me hablen y voy a tener que poner así, o así, no sé, algo así para que cache el otro que sí, estamos ok. Solo quería hacer una excepción a lo que estás contando. Primero, el proceso sí, me parece tremendo que Piñera salga, me parece tremendo también la alta votación de la derecha en esta pasada 3.7 millones, ahora con los 4.5 millones de Boric también es reafirmar un proceso. Y lo que sí creo es que Boric, pese a que su discurso se centralizó, se ordenó, ¿cachai? Se puso menos duro, yo no creo que haya captado muchos votos del centro, de la DC, de Bópolis, de esa línea. Yo no creo que haya, yo creo que lo que hizo en el campañón que se mandó es llevar a votar a gente que no vota, weón. Y esa no es precisamente del centro. Yo creo que el centro chileno, creo que le damos mucha bola, y los partidos están en el suelo. Sí, es verdad. Es verdad, pero yo creo que también hay que sumar a París, weón. Yo creo que la ISKE hizo un trabajo importante en el norte, weón.
Solo se incursionó en el comando de Boric, hizo que varias personas que son de esa zona geográfica habían dicho, bueno, puta, hay alguien ahí. O sea, como, ¿cómo era? De Arica a Magallanes, güey. Puta. Estaba todo Chile ahí de los dos extremos dentro del... teniendo además una voz fuerte dentro del comando. Sí, es que así, che, yo creo que va a... No sé, ¿por dónde la veis tú, güey? Porque yo no la veo en salud. Interior. No, la salud, interior, no, vocera, interior. Bueno, podría ser, no sé, pero dentro del equipo político lo veo yo. Sí, no, no sí, pero, ¿sabes qué? Pero creo que ahí hay una jugada particular. Tú caché que son 24 ministerios. 24 ministerios son los que tienen que llenar Boric. Hay algunos que son la Secretaría General de la República, hay algunos que son mucho más poderosos que otros, como en el estamento, independiente de que todos son importantes, pero algunos tienen más figuración que otras. Como el de el MOP, ¿cachai? El Ministerio de Obras Públicas, que te catapulta a presidenciable. Como presidenciable, pero creo que ahí va a tener que hacer varias jugadas bien particulares, de dónde la pone, de dónde pone a quién, y dónde se guarda también las fichas para poner en una segunda parte, ¿cachai? Yo creo que tiene varios jugadores. Lo que sí creo que va a tener que hacer muy bien, muy buena jugada, es que la izquierda es independiente. Sí. Entonces, en esa jugada, ella fue militante en algún minuto del Partido Comunista, ¿cachai? Pero hoy día es independiente absolutamente hace harto rato, no es que se haya salido hace un poco. Y en esa jugada creo que está complejo cómo va a tener que negociar, porque, por ejemplo, va a tener que tener algún PS fuerte para que el PS se declaró que no va a ser antigobierno, ¿cachai? Va a ser pro-gobierno. Entonces, va a tener que tener alguien del PS fuerte, del PS, adentro de su gabinete, en una parte del gabinete fuerte, ¿cachai? Para que no patee debajo de la mesa, ¿no? Yo creo que debería mirar a todos los huevones que eran de la ex-concertación, todos los hueones que eran autoflagelantes, weón. Y de esos autoflagelantes elegir algunos como fusibles para primera etapa del gobierno. Cosa que después los pueda cambiar por gente que... O incluso pueden hacer bien la pega. Si en el fondo yo creo que este gobierno tiene que ser más de administración que de gestión, ¿cachai? No, yo también creo que tiene que ser de administración. Eso es una realidad. Pero en esa jugada también tiene que hacerlo bien. Porque hay cosas que va a tener que negociar. O sea, está bien, tú y yo sabemos que tiene que ofrecer una cantidad de cosas en el discurso, desde la salud, educación, pero tiene que ir a discutir al Congreso, y en el Congreso hoy día están equiparados, ¿cachai? Entonces, pues digo, o sea, en el Congreso no va a lograr nada, y vamos sí, a tener claro, una derecha enconada en contra de las políticas... Pero va a depender de qué figura pongáis ahí. Bueno, sé, Carlos Montes del PS es un tremendo político. La caga, o sea, sí. Sí, un tremendo político y es un tremendo negociador. Él podría aunar y podría traerse algunos votos de allá para acá, ¿cachai? Está sonando Carlos Montes, de hecho, para meterlo en el comité político. O sea... Sí, por eso te digo que no es solo la jugada técnica que tiene que hacer, sino también, todos los que tratan de gobernar con proyectos técnicos, con gente que no es política, no lo logró. ¿Cachai? Cuando lo hizo Piñera... Se necesita, es como eso. Sí, pues cuando Piñera puso a los políticos, a los técnicos, ¿te acuerdas que puso como 10 o 12 técnicos en su gabinete? La Bachelet hizo lo mismo, no duraron 6 meses. No funciona. No es política, porque hay una hueá particular, Yerko. La política aún no inventa, no se reinventa algo para gobernar sin partidos políticos. No, y además que lo técnico es una cosa y lo político es otra cosa. Son dos hueá muy distintas. Y el lugar de los técnicos tradicionalmente ha sido el de los subsecretarios, pues, weón. Entonces, ahí es donde tienen que ir los técnicos. Pero se necesita gente con carril político, gente que tenga... No me refiero a historia, no es que tengan tanta experiencia política, pero gente que tenga la muñeca para poder estar y poder aguantar el chaparrón que se viene por parte de la derecha, po, ¿cachai? Y eso se necesita gente que sepa muñecar bien y, digamos, navegar en aguas turbulentas, po, weón, ¿cachai? Porque la weá no viene fácil. Ya Andrea Repeto dijo que no iba al Ministerio de Economía. No iba. Sí, se autobajó. Claro. Hoy ayer vi una entrevista bien entretenida del hermano Boric. Oye, también la vi, güey. ¿Cómo se dice Boric o Boric? Es Boric. Ah, Boric. Es Boric, pero le pudiste decir Boric porque estaba en Chile, pues, güey. ¿Y le puedo decir el Boris? ¿Le puedo decir el Boric? El Boris. Mucho mejor. Sí, mejor decirle el Boris. Con el Boris. Oye, el Boris, o sea, ¿viste la entrevista del hermano que dijo dos cosas medulares que a mí me llaman la atención? La primera es que él dice, él no va a ningún cargo. O sea, hoy día lo dice, no sé si lo va a traer más adelante, pero hoy día dice que no va a ningún cargo, porque dice que hay buenos más preparados, pero además de eso él piensa que la familia no tiene que estar en esa pasada. Me parece... Dijo que iba a costar encontrar pega. ¿Cómo? Dijo que le iba a costar encontrar pega, de hecho. Además. Claro, pero él trabaja en la Cató, o sea, en la Chile, trabaja con el rector, ¿cachai? Está en otra línea de desarrollo político. Pero además de eso me llama la atención, tú sabes que, bueno, que los papás de el Boris son de cepo, bueno, histórico.
y se le escapó al, al hermano ahí en la conversa y dijo, no, pues si mi papá votó por Proboste, pues si es su candidata. con todo el amor que nos tiene y toda la weá, pero fue a votar. Oh, dijo, perdón, papá, yo no sé si esto se podía decir, no sé qué weá, pero dice, no, pues si él es DC, pues DC de los clásicos. Pues. Ya veo los titulares de la segunda. Ni el papá votó por Boric, ¿sí? Ni el Boric. No pudiste tener en este weón si ni el papá votó por él, weón. Es un titular de la segunda, tal cual. Bueno, y ahí dice, bueno, yo creo que en segunda vuelta, a lo mejor sí, ahí sí, no sé qué cosa, pero claro, le dice que un profundo demócrata, habla muy bien de como su relación familiar, pero en esa jugada me llamó que le dio la atención eso, que de verdad ni el papá había votado por él, porque el papá es de ser... de los legionarios duros, ¿cachai? El partido dice por quién y vamos por ese. Oye, y lo otro, ¿cachaste lo de la llamada anónima, la amenaza anónima? Sí, a la familia, weón. ¿Qué esa weá? Me parece súper mal, weón. Me parece muy mal, que es una amenaza nomás todavía, pero puta, por ahí se parte, pues, weón, eventualmente podrían llegar, porque en otros países latinoamericanos matan políticos, pues, weón. Sobre todo los que están en contra del narco, de las mafias narco. Puta, yo creo dos cosas. El primero, creo que las redes sociales han acrecentado eso porque sería mucho más fácil encontrar a alguien, mirar a alguien, buscar a alguien y de encontrar con el root donde vive, con la patente. Es mucho más simple todo ese proceso. Pero además de eso, acá también se matan políticos. No este tipo de políticos conocidos, pero se matan los defensores del agua. Fíjate que, sí, activistas políticos, ¿cachai? No de otros, medioambientales políticos. Medioambientales. Pero además de eso, todos dirigentes sociales, dirigentes sociopolíticos de sus comunas, algunos militantes. ¿Cachai? Y los matan por la defensa como del medio ambiente en particular. Entonces, sí, se sigue matando. En otro, matan a este tipo político más arriba donde le disparan un par de suicidan en extrañas circunstancias. Sí, weón. El otro día leí una weá, una canción que dice: oye, María, nadie se suicida en una comisaría. ¿Cachai? Nadie se suicida en una comisaría, po, weón. Te suicida y se quería en el palto de tu casa, pero no en una comisaría, po, weón. Puta, ¿qué pasa? No, nunca lo he pensado, ¿eh? Bueno, puta, ¿te cachai? Qué lata, güey, como te suicidas haciendo una comisaría. Pero ha pasado, pues, bueno, en Chile ha pasado, el año pasado pasó, entonces terrible. Oye, Jer Pablo, yo tengo aquí, nuevamente los mencionamos los cabros de Apícola Lonquén, Apícola Guión Bajo Lonquén, tenías tu cosito por ahí, ¿o no? Tengo mi cosito por acá, pues. ¿Cachaquita? No, caché si estaban vendiendo esto los chiquillos. No, no, nos dejaron un mensajito que no estaban vendiendo eso, pero tenían otras cositas que vender. Es más, esta caja, bueno, hay que ver con qué sorpresa vienen ahora, porque esta está bien. Pero hay otras cositas ahí para vender. Mira, aquí tengo, se me había perdido, mira. Miel monofloral de acacia, cosecha primavera 2021. O sea, 2021. Hoy helado York, ayer me llegó una caja de helado York, ahí lleva la casita. Y en mi familia se la hacen chupete. Y también... Aura Ediciones Chile, ahí tenemos a los cabros. Mira, aquí tengo otro libraco. Ahí se ve, ¿no? Sin Vivir, weón. Ah, no, Sinvir. Sin vivir. Oh, weón, estoy igual. 2021, 2020-21. Sí, 2021. Sin vivir. Oye, Yerko Pablo, hartas cosas que conversar siempre lo que está pasando en política. Primero, estábamos hablando un poquito de la cena con Boric y lo que está pasando. Y en segunda pasada, hemos hablado ya en las otras conversas sobre proteger la constituyente. Y hoy día el Boris fue a la constituyente, por loco. O sea, al toque, dos días de electo y ya hizo un gesto con el tema. Escuché a Gonzalo Winter que dijo que el primer llamado post-presidente electo, es con Loncón. Al toque. ¿Cachai? Buenísimo, al toque. Entonces me parece un tremendo gesto, weón. Porque sí o sí es lo más importante. Sí o sí el proceso tiene que cuidar. Entonces, hoy día ya están hablando del tema de los recursos, ya están hablando de cómo inyectar más posibilidades a que la constituyente se mueva de mejor manera, ¿cachai? Sí, porque además, sin duda que no apoyar la constituyente, no tratar de que salga de la mejor manera, es dispararse en el pie desde el punto de vista institucional en este país, güey. Si yo no entiendo cómo la derecha racionalmente estaba pensando que podía de alguna forma echar por tierra esto una vez que ya estaba armado desde el plebiscito para adelante, ¿cachai? Es un suicidio institucional, weón, ¿cachai? Sí, es bien peludo, pero bueno, esta weá sale o sale, weón, o sea, es así, tiene que salir, weón. Vamos a pelear un montón por el plebiscito de salida, weón, ¿cachai? Que también es un tema. No, claro que es un tema, pero yo creo que ahí tienen que hacer una... A ver, yo creo que obviamente va a haber un cierto sector del país que son las personas que se ven muy beneficiadas con la constitución de Pinochet y el establishment como está,
que nunca van a apoyar esta constitución, eso es claro, ¿cachai? Pero tienen que quedarse en eso, o sea, que esa gente no la apoye, y al mismo tiempo creo que es importante que la constitución rescate las ideas de todo el otro, digamos, porcentaje de gente mayoritario en este país que puede votar por la derecha, pero que tiene una visión más decente desde el punto de vista político, más institucional, que tiene más respeto por la institucionalidad, porque respeto por la institucionalidad, la derecha es de la boca para afuera, ¿no? Eso por lo menos en mi apreciación es súper claro. O sea, como que yo creo que si la institucionalidad no lo favorece, no está bien, pues no nos gusta. Está bien, pues no nos gusta, ¿sí? Y es la imposición de no sé quién, bueno, o sea... No, y si favorece a muchos, si favorece a muchos donde me ponen igualdad de condiciones, tampoco es la mía. Yo quiero una constitución que no favorezca a nadie, weón. O sea, ¿me entendí? O sea, que no favorezca a nadie por sobre otros, ¿no? Eso es lo que yo quiero, weón. Ojalá que eso se pueda lograr y que lo hagan efectivamente así. ¿Cachai? Yo creo que se va a lograr, weón. Bueno, lo hemos discutido más de una vez. Yo creo que también el proceso de la constituyente viene una constituyente más bien corta, no tan extensa, con hartas leyes, pero ahí necesitamos un congreso poderoso. También hay que hacer la pega para tener un congreso que pueda aprobar todo el proceso que va a venir con la constituyente y la baja que va a tener esto. O sea, ese proceso va a ser súper, súper, súper intenso. Bueno, lo que te comentaba, lleno de gestos el proceso, ¿cachai? Va la moneda el lunes, ¿qué me llama la atención? Tú, ¿cachai? Que afuera de la moneda hay dos estatuas de Paco, que están puestos ahí, que son de 1.80 m, que no se mueven ni si se les para una mosca en la nariz, no hacen nada, ¿no? Y va, el Boris llega, saluda a la gente, vi en noticias que gente lo había ido a ver de caleta de helados, con mucha esperanza, con mucho cariño, muy bonito ese tema. Y todo grabando, no sé de cosas, y va a entrar la moneda, estos pacos se le cuadran, lo saludan así, y el baile les da la mano. A estos pacos culiados que están ahí sin poder mover. Los pacos les dan la mano, ¿no? Sí, pues los pacos le responden. Bien, pues viene ahí nuestra institución de carabineros. Les da la mano a los pacos, después entra, está con Piñera, y Piñera le hace como un medio recorrido, y en esa pasada le explica algunas weas que había una cantidad de memes diciendo puras tonteras, así como que... Y esta pata, y esta mesa está coja, no sé, pura hueá decían de Piñera que estaba explicando, pero la particularidad es que de ahí en esa pasada Boric se acerca al busto de Allende y hace una reverencia y hace un gestillo bien particular en ese momento, que después se interpreta de 200 formas particulares, pero además de eso él dice por qué lo hace, es bien llamativo. Y hoy va a la constituyente, se encuentra con Elisa Loncón, se encuentra con la Machi Enconao y hay abrazo, hay cariño, hay cercanía. Piñera no fue nunca la constituyente, no fue nunca al lugar, no podía, le queda la cagada, seguramente. Ese es el punto, no podía ir. No podía ir, le queda la cagada. Pero Boric va, se transforma en una instancia súper interesante. Hay una discusión ahí con la mesa, se abraza muy bien con Baza. Y a mí me pasan varias, y a mí hoy día me dan varias lecturas. Lo primero es que yo creo que el constituyente está nuestro próximo presidente. ¿Cacha lo que estoy diciendo? Un 21 de diciembre del 2021. Yo creo que si se hacen bien, yo creo que de ahí va a salir. Y visualizo dos o tres que podrían ser, ¿cachai? Sin problema. En lo que viene para adelante. Pero creo que la constituyente está bien poderosa con este Boric ahí que la va a poder arropar, güey. Sí, ¿sabes qué creo yo también? Que la constituyente, más allá de que ha bajado su popularidad y eso, que es muy difícil que no la baje con todos los medios en contra, hay que decirlo. Creo que sigue siendo la institución más legitimada de este país, entre otras cosas porque la constituyente efectivamente es bien diversa, o sea, hay gente ahí que no es de la élite económica, hay gente ahí que es de todos lados en el fondo, y eso me parece bien. Y creo que es un súper buen gesto unir de alguna manera la presidencia con este carisma legítimo que tiene la constituyente, porque nos falta legitimidad en nuestra institucionalidad, pues, negro. Entonces, yo creo que un primer punto para eso fue la alta votación en términos de participación, que es lo más importante que sacó Boric, digamos, o sea, que haya movido a un 8.250.000 más o menos los que movió la elección, que dejan a Boric en un piso de legitimidad. Creo que desde Elwin para adelante no hemos tenido algo así, ¿cachai? Elwin fue el último presidente que tuvo ese nivel de apoyo popular y de respaldo. En una época que pasaba más o menos lo mismo, ¿eh? No, el segundo menos votado, o sea, más votado es Frey. No, sí, pero te digo en términos como del porcentaje que saca y sí, Frey es verdad. Oye, Frey movió, creo que sacó un 54% de los votos. 4 millones de personas. 4 millones de personas, sí. Sí, pero yo creo que Elwin también tenía esta cosa épica y que por otro lado la derecha transformó esta elección en una especie de plebiscito 2.0, ¿cachai? Y que curiosamente... Y fue igual
que el sí y el no. Y tuvo la misma votación, pues, weón, en términos proporcionales, ¿cachaste esa weá? O sea, sí, igual, coincidencia histórica. Y de repente uno se puede preguntar, oye, pero ¿por qué pasa esto? Bueno, pasa porque no hemos cerrado el ciclo de la dictadura, pues, weón. ¿Cachai? Por eso se repiten las cosas, por eso es necesario repetirlas y reescribir algunas cosas de manera más adecuada. En ese sentido, creo que la constituyente y la nueva constitución es una weá que es perentoria hacer, weón, porque no podemos tener una constitución hecha en dictadura, esa weá es obvia. Incluso pensando que la constitución podría quedar igual a la que está, ¿me cachai? O sea, incluso sí, en ese sí, sentido. Pero que sea válida en democracia, pues, weón, no echa entre cuatro paredes. Claro. Ahora, la parte, o sea, es que leí ayer como ahí, pero no sé si será, no sé, todavía no lo sale de la boca de Boris, del Boris, es que tal vez armen una comisión de verdad y justicia, pero para buscar los restos. ¿Cachai? De trabajo permanente para buscar a los detenidos desaparecidos, porque eso no se ha hecho, pues, weón, ¿cachai? No se ha hecho como tal, sino está pegado un rajazo, están excavando en tal lado y encuentran 10 fosas y no sé de cosas, pero no se ha hecho una pega de verdad, justicia y búsqueda, ¿cachai? Reparación, es que además los milicos están muy por el foro, porque no han dicho nada. O sea, no dicen nada, así que están ahí, incluso los que están... Bueno, su maldito pacto de silencio que hicieron los culiados, pues. Claro. Entonces, no hay otra manera, o sea, hay que buscarlos como arqueológicamente, así tenemos que contratar arqueólogos para que vayan a buscar las weas. ¿Cachai? Qué vergüenza, weón. Vergüenza, una vergüenza. Oye, Yerko, espérate un segundo. A los que están mirando en este minuto, dejen ahí un comentario para sacarlo, para que se vea en la pantallita, déjenlo ahí por mientras nosotros seguimos hablando de otras cosas. Así que dejen ahí si quieren un cariño, una pregunta, un comentario, lo que ustedes quieran, se los dejamos ahí para que puedan sacarlo en la pantalla. Oye, Yerko, Pablo, dos cosas más, bueno, varias cosas tengo aquí anotadas. Primero que... no sé si he visto hoy día un video, más no sé si del, no sé si específicamente del Frente Patriótico Juan Rodríguez, porque no sé por qué canal sale, pero lo sube APRA, ¿cachai? Como que dice, oye, amenazando a Boris del Frente Patriótico, pero lo sube la APRA, que es esta coordinadora de derecha a nivel de la Araucanía. Eso me parece ya que empieza a como incendiar ánimos. Y otra cosa, que en redes sociales 2, 3, 5, 10 personas han estado tirando ahí que hay una guerra, hay gente que ha mostrado armas, weón, como que se están preparando para un proceso de una locura que yo no la veo. Weón. Puta, es que tú sabes que hay esta paranoia en los sectores más extremos de la derecha. Y bueno, respecto al FPMR, cuando el domingo estaba viendo noticias y estaba mostrando a los adherentes, que salió una bandera del FPMR y dice, ¿qué hacen estos weones acá? O sea, yo te pregunto, negro, el FPMR... tuvo su sentido, su razón durante la dictadura, y de hecho están así que se disuelve una vez que se llega a la democracia, ¿cachai? Entonces, ¿por qué mierda hay banderas del FPMR hueveando en una manifestación a favor de Boris, weón? ¿Cachai? Si son efectivamente el FPMR, puta, que se va y manden a guardar, weón, porque de verdad que no es el tipo de lógica política que nos interesa. Yo creo que hace rato ya en este país no se está pensando ni en este ni en muchos el tema de la vida armada hacia ningún tipo de socialismo, weón, porque no es algo súper extemporáneo. O sea, weón, es como de la segunda vez del siglo pasado, weón. O sea, puta, no, weón, ¿cachai? Sí, y yo, ¿por qué hay una bandera del FPMR acá, weón? Decía yo, y porque la muestra, ¿no? Porque estaba ahí, weón, y no era un canal, era La Red, o no, era CNN, disculpa, era CNN, ¿cachai? ¿Por qué la mueve? O sea, mira, creo, o sea, yo no sé por qué, pero sí, yo he visto otro tipo de banderas con el tema de Liliana Ramiro, salven al comandante, no sé, cosas. Eso lo he visto en manifestaciones, no una vez, varias veces, guay del frente. Pero lo que te iba a comentar con el tema de la violencia, con lo que menciona, yo también creo que es extemporáneo para los países del primer y tercer mundo, ¿no? Los del cuarto y quinto, ahí hay guerras durísimas, ¿cachai? Pero no olvido que hace un año en Estados Unidos se tomaron el Capitolio. ¿Cachai? No, o sea, y eso también fue con armas. Te recuerda que también hubo un par de atentados con el tema. Oye, ya, pero igual tenéis que guardar las distancias con Estados Unidos, porque resulta que acá un, entre comillas, pseudo-Trump, ¿cachai? Perdió y reconoció que perdió la elección. No, sí, sí, sí. Y eso, es que eso, ¿sabéis que marca diferencias importantes con lo que es la bola trumpista, ¿cachai? Yo creo que Chile tiene cierta hueá institucionalizada bien metida, ¿cachai? Y creo que hasta cierto punto nos favorece. Que algo bien distinto a lo que pasa en otros países de Latinoamérica. Resulta que en otros países gana tu contendor y no lo saludan, no reconocen el triunfo, o andan enojados los que pierden, ¿cachai? Y acá probablemente están enojados, pero tienen todavía la suficiente decencia como para felicitar al tipo que ganó, ¿cachai? El discurso que hizo Kast a propósito del triunfo de Boric me pareció súper bien, súper decente.
Amarillo decente, güey, me llamó la atención. Yo sé, oye, claro, o sea, llama la atención, pues, bueno, un tipo que dice que ha dicho las barbaridades, que ha dicho a lo largo de toda su carrera política, que salga con esto, que no objete los resultados desde ninguna perspectiva, ¿cachai? Bajando un poco también los ánimos de sus propias bases, porque recuerda que las bases de caso son muy, por lo menos una parte importante, son bien incendiarias, pues, ¿cachai? Entonces, si caso hubiera ido por el lado de oye, bueno, yo no reconozco este triunfo, este weón no sé qué, ¿cachai? Yo voy acá, voy allá, güey. Tenía una cantidad importante de cabecitas de pistola hueveando, ¿cachai? Que fue lo que pasó en Estados Unidos. Entonces yo creo que no es el mismo escenario, no es exactamente igual, y creo que por lo menos la gente acá, incluido Cast, ¿cierto? Tienen una visión un poquito distinta. Yo creo que eso habla bien de la democracia, y de hecho fue bien destacado en la prensa mundial ese hecho en particular. Oye, ¿quién de Sudamérica no ha llamado al Boris? Asumo que Bolsonaro. Bolsonaro, no, ni para saludar la wea, ni para buena onda. Sí, pero también hay convidados de piedra, pues, weón. Ahí el weón de Maduro, weón, dándole un saludo a Boric, weón. No, sí, pero bueno, ese no lo pedí, pero está bien. Yo creo que está bien que lo saludes, y todos los presidentes tienen que saludarlo, pues, weón. Pero el Boris, pero don Bolsonaro no le pasa nada, no pasa nada, pues. Que tiene la cagada en su febo. De Bolsonaro también, pues, weón. O sea, oye, Yerko, cuando... Mira, sí. Ponemos ahí en pantalla un comentario del César en este minuto que dice: la derecha está atenta al nombramiento del Ministerio de Hacienda para desestabilizar los mercados. Puta, yo creo también, pues, sí, mira, yo creo que van a estar un rato inestables. Yo creo que el país no da para estar tan inestable tanto rato. Yo creo que está un poquito bamboleo, pero después la gente tiene que recuperar sus lucas. Después van a volver a estabilizar todo. Sí. El dólar no subió como tenía que subir, el IPSA bajó un poquito, la bolsa bajó, pero tampoco está la cagada. Oye, el dólar, yo iba a pagar mi tarjeta de crédito internacional el lunes y el banco me hizo, oye, no hay dólares, ¿cachai? O sea, la oferta de dólares inmediatamente y automáticamente luego el triunfo de Boric. O sea, uno se pregunta, ¿será cierto, weón? ¿Estarán maquinando esta weá realmente? Porque si la oferta de dólares baja, weón, sube el precio del dólar, sube el precio del dólar, sube todo, porque en Chile todo lo importamos, weón. Tenéis inflación, tenéis problemas, ¿cachai? Entonces, no, yo creo que van a subir el dólar más o menos a 920 pesos, yo creo que por ahí va a quedar, y la bolsa va a caer también un buen trecho. Eventualmente de eso, si es que el manejo político y económico del gobierno de Boric es bueno, o por lo menos, a ver, bueno, me refiero que en la realidad de crisis en la que estamos, weón, porque esto hay que destacarlo siempre, estamos en una crisis política del porte de un buque, weón, o sea, tenemos la cagada en este país, weón. Y crisis política y crisis sanitaria, estamos con juntos. Más encima, pues, weón, si los desastres nunca vienen solos, pues, weón. Oye, weón, espérate, paréntesis, no sé si viste algo que está, lo que está sucediendo, tú seguías harto el tema de noticias con la epidemia, pero no sé si cachaste lo que está pasando en España, en Alemania, que la variante Omicron tiene la zorra. Sí, pues tienen la zorra, están, o sea, mira, están cerrando ya la frontera nuevamente, weón, están cerrando los países. Sí, porque no se quisieron vacunar, pues. Nosotros no sabemos tampoco bien cómo viene la mano desde el Ministerio de Salud en esta nueva institucionalidad. No sabemos qué es lo que van a hacer. No, ellos dijeron que iban a mantener... De que cumplen más los técnicos. Dijeron que iban a mantener el desarrollo del tema de las vacunas, iban a mantener eso ya lo dijo. Ahora, lo que te comentaba, en estos países que tienen más o menos la cagada, no está la gente llegando técnicamente a la UCI, pero lo que está pasando es que están llenando los hospitales con los enfermos porque se contagia tanto como la viruela. Y en ese intertanto se dejan de tener otro tipo de enfermedades y fallece con otro tipo de enfermedades. Entonces están como locos viendo como chuchas a vacunar a la gente que no se quería vacunar. Mm. Sí, no, acá, o sea, obviamente las vacunas van a seguir, pero también hay que mirar un poco las políticas tipo, no sé, pues tipo cuarentena, si que se van a hacer, no se van a hacer, cómo se van a hacer, ¿cachai? Yo creo que los técnicos son pro cuarentena tipo Nueva Zelanda, bueno, un poco por ahí me da la impresión, por lo menos dentro de lo que he conversado con algunas personas dentro del área, que es la manera en la que se sabe que podéis sacarte una cuarentena, o sea, una epidemia encima, pero puta, y lo otro que no se tiene muy claro es qué onda la vacuna con la cepa nueva, porque hasta donde entiendo, incipientemente se sabe que los vacunados tienen cierto nivel de protección, pero no estoy muy claro si es de contagio o de gravedad sintomática, ¿cachai? No estoy, pero parece que algún tipo de efecto tiene, pero no es un efecto como si la vacuna fuese para esta cepa, ¿cachai? Claro, sí. Lo que implica que es muy probable que tengamos que hacer campañas de vacunación nuevas, con vacunas nuevas. Ya sí, Pfizer, Pablo, si no me equivoco, ya dijo que estaba sacando la vacuna para esta nueva cepa. O sea, estamos en veremos, pues, pero yo no sé si este país aguanta fácilmente otra cuarentena para el hoyo, ¿cachai? Yo no sé, bueno, es difícil.
ni económicamente hablando, ni tampoco desde el punto de vista de personal. Yo creo que la gente quiere salir, weón. ¿Cachai? Ya van 2 años, un año y medio en realidad, que fue heavy, duro, ¿cachai? Pero ya estamos con ganas de que esto se acabe. Ahora, puta, no sé. Habrá que ver. En todo caso, lo que diga la institucionalidad sanitaria, probablemente yo tengo la esperanza que sea mucho más guiado técnicamente, con un plan mucho más, independientemente de que en una de esas no salga, pero que sea coherente, que no esté solo pensando en una de las posibilidades, que es la línea más económica, porque al final pensar en una de las líneas no te sirve. Si tienes que pensar que al final, bajo la directriz de Mañalich, claro, o sea, a lo mejor pensaban en que la economía no se estancaba y se estancó más, ¿cachai? Finalmente, entonces... Sí, lo que ve, o sea, solo para cerrar el tema de la pandemia, que no era algo particular que íbamos a hablar, pero sí he visto que en varios lados las cepas se han masificado, o sea, que han masificado su forma de contagiarse, se han multiplicado, una cepa contagia mucho más, pero son mucho menos dañinas para el cuerpo, ¿cachai? Que eso es lo que está pasando, pero claro, colapsa igual los sistemas de salud en los países que por lo menos tienen sistemas de salud que pueden aguantar. Sí, bueno, acá también pasó lo mismo, ¿eh? no fue muy distinto, pero ojalá que no sea grave esta wea. Oye, Pablo, dos cosas, ¿cómo se llama el loco de ultraderecha que habló esta semana? ¿Cómo se llama? Izquierdo, ¿no? El izquierdo, sí, pues, el, pero no sé, ¿qué dijo, güey? Sí, deja la caga, pues, güey. No, habló sobre la elección, que llamaba a hacer trampa, el día previo a la elección, que llamaba a hacer trampa, literalmente, a hacer trampa, que marcaran los votos, que pelearan toda la cosa que habían que pelear, que habían que, porque los demás iban a hacer trampa y no sé qué cosa. Arriesgaba que ella, el del no, el, bueno, ahí, y en paralelo, Chambreau, el chico este de Chanfro. Que él tiene un abuelo que tenía desaparecido, él dijo algo como en un live, que había que esconderle el carnet a los fachos de la familia. Bueno, en esa jugada el Cervel se puede querellar contra Izquierdo, más no contra Chanfro. Porque está fuera de sus posibilidades, porque lo que dice es una tontera, o sea, porque dice que hay que robar una weá que es una joda, pero el otro llamaba abiertamente a hacer trampa en la votación. Entonces contra él sí se pueden querellar. Yo no, y el tema de Chanfro, no sé si lo dijo en tono de chiste o en tono real. Yo creo que parece más chiste que real, no sé. No tengo. Lo que pasa es que Izquierdo también es un cabeza pistola, pues, weón. Yo solo lo leí, no lo vi. Entonces, no vi tampoco en qué tono. Creo que fue en Twitter, ¿no? No estoy seguro si fue en Twitter o un. No, por lo que yo sé, fue un en vivo o algo así que tenía. Bueno, tal vez algunos de los cabros deben saber ahí, el Tuno, el César. Alguna de la gente que nos está viendo a lo mejor sabe un poquito. Oye, pero yo también quiero nunca esa pistola, pero no sé si viste un video el año pasado o antepasado donde un loco en la calle lo identifica dentro del auto y va y lo busca. Y lo hace va y lo busca y se lo quiere filetear y pelear. Oye, saludos. Mira, ahí Andrés Sepúlveda dice que... Andrés Sepúlveda nos está viendo. Dice, se amarilló Chanfro. Oye, saludo a Andrés, nuestro amigo republicano está viéndonos. Oye, Andrés, vaya a la... Oye, es republicano, recuerda que hay un partido ahora que es republicano. Este bueno es radical. Es radical, perdón, me equivoco. Es republicano, sí, pero radical. Sí, es radical, ¿verdad? Pero que no es republicano, weón. Lo estáis metiendo junto al Mr. Johannes, al que le debemos el triunfo de Boric, pues, weón. A uno de los tantos que le debemos. Oye, saludo a Andrés Sepúlveda, qué bueno verte acá. Te vamos a invitar a algún programita para que hable un poquito de política, porque nosotros somos... ¿Qué se está cociendo en el Partido Radical, pues, weón? O sea, porque nosotros somos dos simples mortales, ajenos a la política, leemos, ¿no? Y opinamos un poquito de lo que vamos sabiendo, pero el Andrés está metido ahí, tal vez va a tirarse la... Yo he visto sus comentarios, tal vez va a ir a alguna elección. Me parece depulento, pues, Andrés se vuelve así. Que Andrés se vuelve a presidente del Partido Radical, nomás ahí. Oye, ahí sería bueno que nos diga qué opina, pues, ¿debería el Partido Radical ahí meterse dentro del gobierno, si es que lo dejan, si es que lo invitan, cuál es la postura del Partido Radical? Sería interesante saber ahí. A ver si Andrés nos deja un comentario y lo ponemos en pantalla y lo leemos todos juntos. Oye, Yerko Pablo, sí, bueno, Chanfro. ¿Cómo se lee? Chanfro, dice. ¿Chanfro? Frases soy, después, bueno, Chanfreau. Puta, yo creo que hay que castellanizar todo, igual que un argentino, Chanfreau. Pero Chanfro es más fácil. Bueno, pues igual. Chanfro. La... O sea, es que el Andrés lo pone. Chanfro. Chanfro. Ay, me invitó a votar. Es un anarco de mentira. O de mentiro. Eso dice. Bueno.
Bueno, los anarcos los tuvimos que convencer para que vinieran a votar, pues si era parte del proceso nomás, pues don Andrés Sepúlveda. Igual si convenció a un anarco, no, no es anarco el buen, pues. Oye, mira, dice ahí que él no cree que inviten al radical a gobernar, él no aceptaría, pero puede ser que lo hagan. Eso es lo que es la pasada. Ya. ¿Cachai? Entonces, bien particular. Y, oye, Andrés, solamente la última pregunta. ¿Y van a ser oposición? Están con la decena, se ha pasado, ¿no? Ya, dejémoslo ahí, el Andrés que no responde, se ha pasado, porque ya nos queda poquito. ¿Y el cuánto? Digamos, nos quedan 10 minutos, más o menos, del programa. Oye, tengo varias cosas anotadas de pasada. La constituyente, los presidentes, no sé de cosas, chanfro con Izquierdo. Y también en el proceso constituyente, como a nivel global de cómo lo estamos viendo nosotros. Ahora, ¿qué pensás que va a pasar las próximas semanas, Yerko Pablo? ¿Cómo veis el mundo que se moviliza? ¿Respecto de qué cosa? Disculpa. ¿Cómo? Sobre la constituyente y el presidente Piñera, ¿cómo va a cerrar su año? A ver, yo creo que el presidente Piñera va a cerrar su año por la puerta trasera. Yo creo que no tiene mucha... No tiene fuerza, no tiene nada para poder salir, digamos, por la puerta ancha de la Moneda. Va a salir con ignominia, por decirlo así, desde ese sitial. Porque hay que decirlo claramente, Piñera le bajó los bonos a la presidencia de manera enorme. Bueno, tenemos un presidente que da vergüenza. No solo por el tema de los derechos humanos, que son horrorosos igual y todo lo que tú quieras, pero él siempre, desde antes, weón, ya venía con una weá que da vergüenza con un presidente como ese. Así que yo creo que va a ser por ahí mutis por el foro. Pero ¿qué pasa? Que él no es mutis por el foro. Ese weón le gusta decir cosas, weón. Le gusta weón, decir weas, pues, weón. Entonces probablemente vamos a tener un par de momentos para el recuerdo, digamos, de Piñera en su salida. Y respecto a la constituyente, yo creo que ya está súper claro, dado el paso que estás contando respecto de Boric y la constituyente. Yo creo que van a ser fuerza común. La constituyente y la presidencia unida jamás serán vencidas. Yo creo que es una muy buena estrategia para, de alguna manera, otorgarle más legitimidad aún a lo poco de institucionalidad que nos queda. Y yo creo que por ahí debería ir. O sea, yo veo una semana de más, o sea, no una semana, un periodo de harto diálogo, de hartos símbolos, ¿cachai? De gestos. Tal vez no se van a juntar de nuevo durante el periodo que sigue antes de que asuma la presidencia, pero sí van a haber muchos gestos de parte de un lado y del otro en función de generar este marco institucional que nos permita seguir avanzando, porque lo claro acá es que sin esa institucionalidad no podemos hacer ni una hueá por negro, ¿cachai? Es necesario que cierta legitimidad exista, ¿cachai? Y además que es importante, Chile, que yo creo, aquí me carga cuando lo dicen en la tele así, no, es que Chile no quiere, pero yo creo que efectivamente Chile no quiere más desorden, no quiere más revuelta, ¿cachai? Creo que Chile quiere sentarse a trabajar y hacer la nueva institucionalidad, apretar los dientes, como te digo, aguantar el chaparrón y generar una institucionalidad que sea más decente para todos. Así que yo creo que por ahí van a ir los elementos de ahí. Y respecto al Congreso, yo creo que va a seguir siendo irrelevante. No hay mucho que hablar del Congreso no por el momento. Yo creo que me llama la atención el bajo perfil que está tomando la abuela ahí puso los votos contra Boric en algún minuto. Creo que eso se le va a ir de vuelta a la abuela. Oye, qué épico eso, weón, cuando ella dice, oye, y habla de esta forma de mierda que me parece terrible cuando habla esta weá, moviendo la cabeza, weón, y o sea, tremendo. Y dice que no van a alcanzar los votos para postularse, ¿te acuerdas ahí? Y la gente se pica, weón, mucha gente se enoja, así, weón, ¿qué viene a decir esta weá? Me meto al partido, voto por la weá, y cacha ahora, presidente, loco. Presidente, weón, pues, weón. ¿Cachai? Histórica la weá, pues, sí, histórica. Oye, me dicen, tenemos un videito por ahí que queremos mostrar solamente de la manifestación del otro día, a ver si lo podemos tirar. Yo lo voy a comentar después, mira, yo estoy ahí en un video de el Boris y el domingo de la noche, la tarde ya de miles de personas, bueno, miles de personas, yo no sé cuánta gente, incluso, todo creyendo a personas, porque no hay duda, pero bueno, es impresionante. Abre las grandes alamedas, que tremendo el discurso del Chicho, cómo toma validez, bueno, tremendo. De varios lados, este weón, ¿cachai? Sí, de Cass también, porque. Y tiene, o sea, a mí me gusta esa weón, creo que está bien, weón, creo que está bien.
Sí, oye, bueno, yo creo que ese video es elocuente, muestra claramente la cantidad de gente que fue. No creo que hubiese pasado con otro, con Cas algo similar, ni de cerca. No, con Cas jamás. O sea, llena ahora, Vitacura, ¿sí? Llena el Barrio Alto. Eso sí, hubiera tenido algo ahora, la gente en el Barrio Alto. Ahora no pasó nada. Ese día no hubo desmanes, no habían Paco. Fue igual llamativo cuando el Boris llega y como que lo tienen que levantar en andas para que pase porque llegó por otro lado que no podía entrar, estaba complicado, estaba la reja, no sé, cosa, y como que se salta la reja, pues. Sí. También es, oye, o sea, también es simbólico. ¿Cachai? Como llega al escenario a dar su discurso, pues, lleno de vallas, de huevo. El gobierno Boris la va a tener peludo con el tema de la papa caliente, que es carabinero, ¿ah? ¿Eh? Sí, porque eventualmente, ¿cómo agarráis bien desde el punto de vista como técnico el tema de las manifestaciones? ¿Cómo las cuidáis? ¿Cómo mandáis Paco a la calle para que cuiden? O sea, es difícil desde la perspectiva de un Boric que y de una izquierda en realidad que tiene una en este minuto, ¿cierto? Y bien ganado un problema, yo diría, irresoluble con Carabineros. ¿Cachai? Sí, yo creo que va a ser menos, weón, mucho menos. Yo creo que va a bajar. Dios te oiga. Yo creo que va a bajar. Ahora, con lo que mencionaba sobre algo que quiero recapitular, que era no queremos, lo que la gente en Chile no quiere más revuelta, o más, no quiere, no, yo no sé si no quiere más una revuelta, lo que sí creo es que no quiere más violencia como se desató. Ahora creo que va a ir de la mano estos dos procesos, el tema de la cantidad de pacos en las calles, cómo van a reprimir, cómo se van a armar, porque también ahí hay un tema de reestructuración que seguramente va a pasar, de nuevas fuerzas armadas, de nuevos locos que van a salir a las calles, y en esa pasada creo que va a ser bien, bien compleja. Oye, quiero leer dos pasajes que nos tiraron por ahí. El César dice que pasaron, que ya salieron. Dice, el César dice, tiene incontinencia Don Piñera. Claro, si vos no puedes dejar de hablar, no puedes dejar de ser el centro. O sea, las piñericosas nos van a alargar la vida hasta que seamos viejos y le vamos a contar a nuestro hijo, a nuestros nietos, a nuestros familiares cómo era tener este presidente que no da vergüenza. Una de las cosas que me pasó es que el Boris, ya no me da vergüenza el Boris, ¿cachai? Sí, es nuestro presidente, me parece un bacán, un millennial, nuestro primer presidente con tatuaje, Yerko. Sí, no, y además que, por lo menos lo que lleva, que ya revocó, no le ha hecho nada de mal, ¿cachai? No, sí, además de eso, pelotero, vinculado a una cantidad de cosas. Y otra cosa que nos dice ahí, el Andrés dice, el Yerko, al igual que Naranjo, podría hablar toda la tarde mal de Piñera. Oye, Naranjo, qué épico su discurso, loco, eso lo vamos a recordar también. Puta, el viejito, weón. Oye, le puso el viejo, es una jugada increíble política esa. Ah, ya voy a hablar 15 horas, pongo la weá, yo la leo 15 horas, no estoy ni ahí. Y todo lo que pasó en eso me parece épico, tremendo, ¿cachai? Tremendo, poderoso. Yerko Pablo, ya nos quedan poquitos minutos, no sé cuánto, nos quedan unos 8 minutos, parece, de esta revuelta de hoy. Les cuento a todos lo primero, que estamos haciendo la revuelta toda la semana. Vamos a hacer una revuelta la próxima semana también, entre Pascua y Año Nuevo, seguramente, así que atento. Martes o miércoles, por ahí deberíamos andar ahí, aguja a lo que vamos publicando. Segundo, está en YouTube. Está en YouTube, está en Spotify, búsquela también, y por ahí me soplan que deberíamos hacer la revuelta a lo mejor del año, ¿no? Vamos a tener que hacer una recapitulación. Pero qué, weá, Piñera sale como 10 veces, pues. Sí, pero tienes que pensar que el último trimestre o tal vez cuatro meses no hubo revuelta, así que probablemente podríamos hablar un poquito de las cosas que pasaron esos 4 meses. Pero en realidad es como loco. Yo creo que sí, me parece bien hacer un programa recuento, estaría choto. Ahí oye, mira, dice, el César dice que el tema de la... es un tema de salud, el tema de la incontinencia de Piñera. Sí, está loco, de salud mental debe ser. Oye, no, también otro lado del Boris. Es nuestro primer presidente que se trata con psicólogo. Antes de ser presidente, antes, como terapia, se terapea. Es un millennial, pues, los millennials, sí, todos van a terapia. Oye, que vuelvan los Carepalta Awards, nos dicen por ahí. Vamos a tirarlos. Sí, que vuelvan los bueno, sí, pues, deberíamos, ¿eh? Ya, está bien. Oye, ya, César dice que nuestra benemérita sección de los parlamentarios de la zona, pues bueno, sí, la tenemos con nuevos parlamentarios. Ya, pues, hagamos un pequeño Carepalta Awards, a ver si nos dejan algunos datos también ahí y los tiramos. Ya, eso, lo que estaba comentando. Primero, tenemos Spotify, YouTube y acá en la revuelta en el Face estamos tirándolo en todas las plataformas, yo no compartiendo, avisando a la gente, puta, siempre bacán que más gente nos vea, que más gente discuta en este espacio.
Como segunda cosa, recuerden a nuestros colaboradores y auspiciadores. A Pícola Lonquén, que la tengo acá. Tengo los chiquillos de Aura Ediciones Chile. Regale libros, regale viajes, regale vida. Y también a los chiquillos de Helado York, que claramente no los tengo acá. Tal vez en el próximo año vamos a tener unos loguitos cuando los mencionemos, van a aparecer en pantalla. Algo se tiene que hacer con eso. Hoy nos dicen un capítulo en vivo desde Plaza Dignidad. Igual podemos hacer un envío hoy día en la calle, ¿no? Si hoy ya tenemos los medios para hacerlo. Guanaqueándonos ahí, guanaqueándonos, ¿te cachai? En una manifestación vamos a estar ahí en la pelea callejera. Oye, Yerko Pablo, bueno, esas son como las cosas que hablamos hoy día en la revuelta, son nuestros auspiciadores, son también nuestras redes donde nos pueden encontrar. Estamos cerrando el capítulo de hoy, no sé si tienen alguna reflexión ya para esta hora de conversa. No, más que una reflexión es como, puta, rezar harto para que esta cuestión funcione, apretar los dientes, weón, a darle el apoyo que necesita de la gente este gobierno. Creo que va a ser difícil, van a tratar de ahogarlo por todos lados. Políticamente necesitamos demasiada sapiencia política en este minuto, ojalá que Boris pueda elegir un buen gabinete, weón. Un gabinete, sí, un gabinete de que sea acorde con los tiempos que se necesitan, weón. Porque en este minuto, como te digo, lo que necesitamos volver a tener una institucionalidad que nos represente, más que nos represente, que además de que nos represente, sea legítima, weón. ¿Cachai? Oye, ¿cachai? Que hay una jugada que va a ser ahora, cuando tenga el poder, primero, que ya lo avisó ayer George Jackson, que van a sacar todas las querellas por ley de seguridad del Estado contra los detenidos por la revuelta, que me parece tremendo, gesto, pero no van a dejar de revisar caso a caso. Claro. ¿Cachai? Entonces, me parece extraordinario. Me dijo, bueno, vamos a dejar que la justicia actúe, no sé qué cosa, pero vamos a sacar la ley de seguridad del Estado porque los tienen encerrados sin una justa justicia. Sin un debido proceso. Y lo otro importante, weón, es el tema del CAE, ¿cachaste? Sí. Que también, puta que aliviaría, weón, una cantidad importante de gente que fue estafada, weón, por ese nefasto sistema que inventó Vitar con un lago, weón. Oye, para darle control de la mano a los hasta bancos. Cuatro veces pagáis tu deuda, weón. Sí, porque ahí cuando decís, ¿por qué estamos tan enojados con la Concerta, weón? Puta, está esa weá, está el Transantiago. Hay como tres o cuatro weás que de verdad exasperan demasiado, weón. ¿Cachai? Oye, que es necesario que... Mira, yo me declaro zamoranista porque yo defendí el Transantiago en su minuto. ¿Cachai? Yo creía en el proyecto como se presentaba en el papel, ¿cachai? Que era la copia del Transmilenium de Bogotá, que lo habían traído. Me pareció el 2007, que fue en febrero del 2007, como se instauró, me pareció terrible, que fue un día para otro, no fue paulatino como había sido en otros lugares, que se iba por sectores, y hoy día me parece nefasto, Yerko. Me parece nefasto el sistema de transporte que tenemos. No solo por lo que pasó el sábado, que esconderon las micros, sino porque de verdad, si no tenés metro en Santiago, es imposible moverte, weón. No, y además es carísimo, pues, weón, si la cantidad de plata que hay que meterle al Transantiago, weón, por temas de evasión, por un montón de cosas, o sea, porque al final cuando un sistema de transporte funciona mal, la gente se siente en la legitimidad de no pagar, pues, weón. Bueno, acá en Puente Alto, ni los choferes te abren la puerta adelante, te abren la puerta al medio y la de atrás. Sí, ¿y por qué? Porque nosotros, porque al final todos los weones que pagamos impuestos como sacos de wea, weón, les financiamos la wea, ha sido una cantidad de plata la que se ha perdido con el Transantiago, weón. Oye, viejo, solo un dato, 6.800 micros son la flota más o menos nacional, o sea, perdón, regional, porque solo Santiago, el Transantiago. 6.800 micros en un horario punta andan alrededor de 6.200 en la calle. Y hay muchas de esas, como 300 o 400 en reparación. Para elecciones dijeron que iban a poner todos los sistemas arriba, que iban a estar operativos y la weá, y fueron 3.200 micros que pusieron en teoría en la calle, porque el sistema te arroja que están las micros en la calle, más no te arroja que las micros paren. Muchas micros pasaban porque hacen kilometraje. ¿Cachai? No le importa parar, pues. Lo que le importa al guan del migrero, seguramente por la orden y por la baja misma, es pasar nomás por los lugares, para que después el sistema te diga, no, yo pasé, págamelo. Sí. No, pero es claro ahí que hay una instrucción. O sea, sí. Para mí es claro. O sea, en ese caso que decís tú, hay una instrucción. O sea, el migrero cumple su pega y parte de su pega es el de caso al jefe, güey. Sí, claro, ahí. Pero imagínate, habían 3.200 micros en la calle, en teoría, 3.000 y algo de micros en la calle, cumpliendo un recorrido con un refuerzo, pidieron disculpas porque habían salido tarde, papá.
Pero además de eso, yo anduve en la calle y no había micro, weón. Todo este sector, digamos, de Plaza Italia para abajo, había sectores sin locomoción nomás, pues, weón. Impresentable, con el ¿cachai? Además dicen, no, puta, yo día escuché a una persona, yo quiero creer en la buena fe, weón, de esta gente, que en realidad no sé. Yo no creo en la buena fe de estos weones, pero de ninguno, ¿me entendí? O sea, son psicópatas, así que hay que tratarlos como tal, ¿no? Yo creo que a esta gente, si no es zanahoria y garrote, ¿me cachai? O sea, si no cumplí, garrote, weón, ¿cachai? Y creo que es importante que así sea. Bueno, no puede ser. Porque, ¿sabes qué? Es demasiado importante el sistema de transporte, no solo para las votaciones, weón, sino también para poder... Para la vida, weón. O sea, porque tampoco es viable tener una weá llena de autos si las calles no dan, pues, weón. ¿Cachai? Y te obliga a comprarte autos, pues, weón. Claro, exactamente. El sistema te obliga a tener que tener auto para poder tener un transporte relativamente adecuado y puta, no sé, pues. Para los que Otro dato, yo leo caleta de weá, entonces se me quedan los datos en la cabeza. ¿Cuántos autos al día entran al parque automotriz chileno? No sé, weón. ¿Cuántos, weón? 200. 200, concha. 200 autos diarios entran al parque. A andar, pues no que entren a Chile a venderlo. Oye, un comentario, tú no ahí. ¿Qué weá dice? No, dice puras cosas bonitas, no sé. Que vuelva a los carepaltas, weón, lo último que tiró. La gráfica que mostró Hut. Es el mapa de recorrido en línea por GPS. Maña usada para justificar el Q de buses en tránsito. Se puso técnico. Se puso técnico. ¿Qué es el Q? No sé, el específica turno para cerrar la conversa hoy día. ¿Qué es el Q, weón? Se puso técnico. Solamente ¿qué es el Q, weón? Que bacán el turno, weón. Sabe cosas que bacán, no sabemos. Sabe millones de weas, pues, weón. Tú no ves una enciclopedia, pues, weón. Ya tú no, tírate por qué es lo que es el Q. El hombre Kauma, por favor. Estamos escuchando ya. Tenemos un delay. Estamos cerrando el capítulo de día. Feliz Navidad. Jo, 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 jo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, y el Pablo. Feliz Navidad, feliz Navidad. Fox, que está ahí con la Muri, seguramente con la gente de la familia escuchándonos. Muy feliz Navidad. Estamos cerrando un muy buen año. Muy contentos. Así que esperemos que llegue al turno lo que es el Q y cerramos esta conversación. ¿Cuál cantidad dice Andrés Sepúlveda? Ah, oye, ¿por qué a mí no se me actualiza esto? Cuesta cantidad. Estoy viendo aquí en el VDO Ninja, nuestro programa con el que hacemos esta transmisión. Ah, porque lo está subiendo ahí directo. Ya, ahora entendí. Hoy estamos tecnológicos. Q es la cantidad. ¿Por qué no pones cantidad? ¿Por qué ponen Q, weón? No cantidad. Porque ahora la gente habla así, pues, weón. Ponen todo en todo lo. Está bien, pues, weón. Porque... Pero, weón, pero si cantidad, Q. Buenísimo, weón. No sé qué, weón. Y el Pablo, nos estamos viendo, Andrés, Tuno, la Paola, el César, el Fuchs, no sé quién más está conectado. Estoy mirando, no sé quién más está conectado. Así que nada, mucho cariño, nos vemos en la próxima revuelta. Seguimos conversando política porque sigue estando la caca en Chile. Besitos, chao, chao.